todos y todas, hoy os traigo un nuevo unboxing. Esta es la caja literaria juvenil de Café y Letras, que la tengo aquí, que me acaba de llegar. Y bueno, voy a irla abriendo, ya tengo las tijeras aquí a mano, por si acaso. Por si acaso no, ya sabéis que a mí lo de abrir paquetes no se me da muy bien. Y a ver qué nos trae este mes. A ver si soy. Una caja literaria basada en la temática de Jane Austen, por lo que estoy viendo. A ver. Aquí lo podéis ver. Y bueno, como siempre, a ver si soy a abrirla. Y os la puedo enseñar antes, aunque no sé si veréis mucho. Ahí está. No sé si se verá algo. Vamos a ver lo que trae. Trae bastantes regalitos. Uy, no sé si vendrá la taza cascada. Pues os dais cuenta, suena algo. A ver si soy a abrirla. Aquí. Ah, no, no es que venga cascada, es que viene con una chapita. No sé si es la de misma de la otra caja o no. Y vamos a ver la tacita literaria. ¿Qué es esta? Esta sí que es distinta. Lo que sonaba, no es que sonara cascado, es que se oía chocar. Bueno, tenemos eso por una parte. Por otra parte, tenemos esto, que es de un libro, por lo visto. Y viene así por detrás. Y luego trae, pues, trae más cositas. Un planning semanal de Jane Austen. Y dos libritos. Vamos a ver cuáles son. A ver, que vienen envueltos. Pues por una parte tenemos esta, Beagles en Oriente, de Capitán W. Jones, editorial Edasa, que dice: durante la Gran Guerra, el capitán James Beagles Hurt, con 12 meses de servicio activo a sus espaldas, se ve inmerso casi por casualidad en una operación de contraespionaje que le lleva a trabajar para los servicios secretos alemanes. Sin embargo, no tardan en surgir los problemas, en particular cuando el suspicaz oficial Eric von Stalhein empieza a albergar sospechas acerca de la auténtica identidad de su nuevo aviador. Y por otra parte, ¿será capaz el piloto británico, llegado el caso, de bombardear a su propia gente o de entablar combate aéreo con sus camaradas? Beagles deberá emplear tanto su audacia como su inteligencia para salir airoso de una empresa que le pondrá deberes al borde del abismo. No es casual que desde hace varias décadas el de Beagles sea uno de los ciclos narrativos más populares en todo el mundo. Y bueno, es un libro bastante cortito. Y a ver cuál es el otro, que me imagino que sea... Sí, lo trae aquí. Novedad editorial. Vamos a ver cuál es el que viene este mes. Tiene buena pinta, es El baile del ahorcado, de Anna Day. Y dice: solo porque me es una historia no significa que debas morir por ella. Y dice la sinopsis: hay historias que marcan. El sueño de Violet se convierte en realidad cuando ella y sus amigos son trasladados al universo del baile del ahorcado, su saga de novelas y películas favorita. Atrapada en una historia oscura y peligrosa, cuyas reglas no conoce tan bien como creía, Violet deberá convertirse en la heroína que siempre quiso ser, aunque eso signifique bailar el baile del ahorcado. Pues tiene muy buena pinta y bueno, los capítulos empiezan así. Así que me encanta todo. Y bueno, hasta aquí el unboxing. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar aquí.